Bueno, tenemos premad en el otro equipo. Y son side 10. Vale. Wow. 3 guys on the fucking side. Nice, 4 armors. Te aliado en pie. Es un screen. Son chetos, ¿no? Creo. Misión fracasada. Aliado. I told you, they are on our side. Yeah. And you told them it's all inside. No sé. Nos están pegando una bailada importante, chavales. Hay que centrarse un poco, ¡Qué la puta! Esto es cuece que no veas. El perímetro está asegurado. Fuego del SDA. Va, hoy, porque me he visto el directo de Levi, ¿no? Mientras me ponía a hacer test. Y, bueno, estaba con Sandor y tal, hablando un poco de la velada y todo esto, de los jueces y tal, porque hay mucha gente que le gusta llorar mucho. Pero la Ash creo que lleva mierda. Es cheater, I think, es. O sea, lo de las no tiene mucho sentido, chavales. O sea, es mucha casualidad ya, Misión fracasada. Ah, sí, es cheater, I think. Es mucha casualidad lo de las, Que me metas una, vale. Que me metas dos ya, me cago en tu puta madre. Vamos a ver si me metes la tercera, va. Vamos a ver si la tercera también me la metes igual, va. Venga. ¿Sabes qué es? No sé, pero son muy buenos, tío, no sé. Como muy raro, bro. Ahora el este se ha cargado el cheto, ¿no? A ver, esto lo han hecho aposta, ¿vale? 100%. Esto lo han hecho aposta. Vamos a verlo la repetición, ¿vale? Entonces, es eso, ¿no? Obviamente, claro, metes una muerte súbita o un gol de oro, como le llamo yo. Y claro, también puede dar la esta de que en ese round extra que metas haya otro empate, ¿no? Entonces, ¿qué haces ahí? Bueno, pues ya, yo qué sé, ¿sabes? Das 50 volteretas. Pero a nivel de espectáculo sería increíble, yo creo. ¿Sabes? Sería increíble, la verdad. O sea, 100%. Pero bueno. Yo qué sé, tío, o sea, yo creo que la velada 4 va a ser muchísimo mejor que esta, porque van a cambiar alguna regla. O sea, van a cambiar algunas reglas y va a ser increíble. Va a ser increíblemente buena. Pero bueno, lo que te digo, o sea, no sé, la verdad. No sé, es ese mismo nivel, la verdad. Bueno, vamos a ver cómo está esto. ¿Esto por qué coño lo tienen abierto? Porque hay un tío ahí. Ok, muy buena granada. Vale, aquí no tenemos a nadie. Lo maté. ¿Y qué te pareció el álbum, Martín? A ver, dame tu punto de vista como buena argentina de ¿cómo es la palabra? Como buena argentina de cuna que eres. O sea, bro, ¿esto es prefer de mierda? Que bro, que lleva mierda. O sea, le acabo de hacer un prefer al que entraba por la puta puerta y se la sudaba, tío. O sea, vamos a ver, la puta cabida esa, tío. O sea, este tío de aquí lleva wallhack 100%. O sea, te lo digo, 100%. Luego lo vemos en la repetición, pero ya te digo yo que lleva mierda. Xbox, pero hay algunas canciones medio sus. El Zedax está en línea y funcionando. No, va, o sea, es que, en serio, tío. Es que porque no te tengo delante, ¿sí, no? No, a ver, tienes razón en verdad, ¿eh? Es que yo ahora mismo no me acuerdo las canciones. O sea, tienen muchas buenas. Tienen muchas buenas. Que, bro. Es que se cachondea este tío. Es que la madre que lo parió. Qué puto imbécil de mierda, tío. Qué puta, es que en mi vida. Sí, de verdad. O sea, por Dios y por la Virgen María. Qué puto asco me das, tío. Lleva mierda, 100%. O sea, no hace falta decir nada más. Bro. Ay, ¡Dios! Puto montaña de mierda, tío. Solo es un HP. Ay, casi lo mando.
Ya ni disimula, hay vídeo. Sí, yo creo que sí va a haber vídeo, sí. En verdad no lo sé. No sé si va a haber vídeo o no, porque es una partida tal. Pero sí, yo creo que sí va a haber vídeo. ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando encima. Bueno, pues ya podéis estar dejando un like y una suscripción. No, ya ni disimula el tío, se la pela. A ver, es que estaba claro. O sea, cuando una persona va tan lanzada y se piensa que esto es el Call of Duty... O sea, está claro que algo de mierda lleva. Y, de verdad, estoy completamente seguro que alguno de estos también lleva, ¿eh? Estoy completamente seguro de que alguno de estos son todos premades. Y estoy completamente... Lo voy a reportar ya incluso sin ver su puta cámara de mierda. Pero estoy completamente seguro de que alguno de estos lleva mierda también. 100%. O sea, tiene una forma de jugar. Esto no es el COD, chavales. Vamos a ver. O sea, por Dios y por la Virgen. Cuando haya un jugador que juegue así, algo raro hay. Entiendo lo que te quiero decir, pero bueno. O sea, por Dios y por la Virgen María, tío. O sea, el invierno es amargura, tío, por Dios. O sea... ¿Qué cojones, tío? O sea, por favor, aguante el frío, ¿lo ves? O sea, es que, de verdad, o sea... Hostia puta, ¿buena? No, sé que esta partida la vamos a perder, chaval. Se da igual, si esta partida la vamos a perder. Si es que lleva mierda. O sea, no... ¡Oh, lo ha matado! Pues a lo mejor hay posibilidades, ¿eh? O sea, yo también, si me muevo así, ya digo yo que... Han dejado caer el desactivador. Wait. One more on me, your shotgun. Nice. Two on me, two on me. Big. No, no están contigo. Solo queda una. No están contigo. O sea, no están contigo, brother. O sea, mentiroso, cabrón. O sea, no me mientas. O sea, no hay peor cosa en la vida que ser mentiroso. O sea, no mientas, hijo mío. Ah, encima nos dice que nos muramos de cáncer, tío. O sea, el puto virgen de mierda, el puto friki de mierda, tío, que está jugando con un puto cheto en el equipo, encima nos dice que nos muramos de cáncer, bro. O sea, de verdad, ¿me lo estás diciendo en serio, tío? O sea, ¿cómo puede ser tan putamente pringado, tío? O sea, ¿de verdad me lo estás diciendo, tío? Vamos a ver a este hombre de aquí. Vamos a ver a este hombre de aquí, porque de verdad... Es que son tan... Debería haber reportado a todos. O sea... Debería haber reportado a todos. Pero bueno. De hecho, ¿lo puedo hacer? Creo que no lo puedo hacer. No. Es que me voy a quedar en mi... Oh, sí lo puedo hacer. Denunciados, a dar por culo. Vamos a ver la repetición de esta puta escoria de mierda. Vamos a ver qué hace este tío. Este tío desde el primer momento iba súper lanzado, ¿vale? Iba súper lanzado, iba súper deciso, sabía absolutamente todo. Hacía mucho prefer, sabía muy bien dónde estábamos todos. Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué, efectivamente, aquí mira. Es que... Es que desde el primer momento ya sé que lleva mierda. O sea, mira esto, bro. Sabe que está ahí. Lleva wallhack, tío. Mirad esto, por Dios. O sea, ya se sabe que este tío lleva mierda cuando hace esto, por Dios. O sea, es que le escupía en la cara. Mirad esto. Mirad cómo sube las escaleras mirando y sabiendo que hay un tío en la ventana literalmente holdeándole el ángulo. Mira eso, bro. Mira, tío, mira. Es que le hace fast pick y todo. O sea, pero ¿eso qué coño es, tío? Aquí sabe que no hay nadie, por eso entra. Aquí sabe que el pulse viene, por eso se queda ahí. Aquí sabe que no hay nadie en punto, por eso va a entrar. Mira cómo me mira. Nada, lleva... Es que es cantosísimo. Nada. Está clarísimo, chavales. No hace falta ver más. No hace falta ver más porque es alargar las cosas por alargarlas. Y este tío se ve ya que obviamente pues... Pues lleva toda la mierda del mundo, ¿no? Estaba jugando en premade. Muy probablemente este tío le estuviese dando la info incluso a sus compañeros. Porque eran todos del mismo equipo. Aquí podéis estar viendo los nombres. Y nada, bueno, pues esto es, amigos, amigas. Ya tenemos vídeo. Deja un like, una suscripción. Y nada, bueno, pues es lo que toca. Sobre todo en Ranked es cuando más te vas a encontrar con este tipo de gente. En un Ranked, en casuales, es más inusual, ¿no? Por así decirlo. Así que nada, un poco F, pero es lo que hay. Veremos a ver si me devuelven los puntos. El otro día me devolvieron 11. Así que bueno, veremos a ver.